En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inclina mi corazón, oh Dios, a tus preceptos y dame la gracia de tu ley. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Cuando escuchamos hoy el Evangelio, nos acordamos de un salmo que frecuentemente entonamos durante la liturgia, el salmo que se convirtió en el canto de entrada, uno de los cantos de entrada. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. El salmo 121, que recuerda la belleza del culto, que recuerda la alegría del pueblo de Dios al encontrarse reunido en un lugar maravilloso, en el lugar donde levantaban la oración, viendo el esplendor y majestad del templo. El templo edificado por Salomón. Hoy escuchamos en la liturgia la oración de Salomón, el que dice: escucha, Señor, la oración que tu siervo te dirige en este lugar. La oración levantada en el templo de Jerusalén con tanto fervor y con tanto amor, con tanta claridad, nos inspira hoy también para que retomemos el tema de la oración como uno de los temas importantes, recordando que el Señor define el tiempo maravilloso e importante para nosotros todos los días. En Europa surgió en los años 60 un movimiento en la iglesia, se llamaba Luz y Vida, pero muchos lo llamaban Oasis. Y este movimiento hablaba mucho, recordando el libro del Éxodo, hablando a sus integrantes sobre la tienda del encuentro, que no se olvidaran de tener el espacio y un lugar preparado para el Señor, donde se encontraban con Él cara a cara. Y se mencionaba a Moisés que, después de un intento fallido de entregar la ley del Señor al pueblo, en medio de la idolatría, cuando los judíos, por falta de paciencia, elaboran un becerro de oro y le dan culto y se rompen las tablas de los 10 mandamientos, Moisés encuentra al Señor en la tienda del encuentro, vigilada por Josué. El momento y el lugar donde podemos nosotros hablar con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, es fundamental para nosotros. Como Salomón en el templo, como Simeón y Ana abrazando al Hijo de Dios, como tantos enfermos que llegaban al templo para recuperar la sanación, también nosotros reconocemos que
El momento de la oración tan crucial muchas veces empieza en la mañana. Cuando no empezamos con Dios, cuando no dedicamos el tiempo suficiente en la mañana, cuando no se cumple el Salmo 17 que al final dice: al despertar yo quiero contemplar tu gloria, nuestro día es diferente. Llega más ansiedad, estamos inquietos, no nos rinde el tiempo, nos hace falta la presencia de Dios al inicio, como las primicias ofrecidas a nuestro Dios. La oración que nos lleva a descubrir lo más importante que nadie nos puede quitar, como en Betania, lo dice Jesús. Encontrar lugar apartado, silencioso, como Jesús encontraba este lugar para sus apóstoles, como si estuviéramos subiendo una montaña alta, viendo el horizonte y también reconociendo el poder de Dios que tanto necesitamos, porque finalmente nosotros, llegando al Señor, tomamos de Él el amor divino perfecto, el poder que nos ayuda frente a tantas situaciones de la vida. Nosotros buscamos la oración porque Jesús dijo: oren para no caer en tentaciones. Frente a tantas propuestas que encontramos todos los días en nuestro Getsemaní, resuena la voz del Señor como una advertencia. Y finalmente, la oración para nosotros es colocar toda nuestra vida en el altar del corazón divino, como lo hizo San Juan el Evangelista durante la última cena. Queremos escuchar la voluntad de Dios. Y hoy, cuando celebramos la liturgia y en el Evangelio, el Señor nos dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor nos quiere decir que luchemos por la calidad de nuestro encuentro con Él, evitando la oración automática, sin amor, con una gran indiferencia y frialdad. Luchando por el valor y la calidad de este encuentro con este Dios tan maravilloso, sabiendo que en la oración, y yo creo que podría ser una de las definiciones de la oración es abrir la puerta de mi corazón para que Jesús entre a mi templo. Y cuando Él entra, Él se sienta en el trono de mi voluntad y empieza a reinar. No nos preocupemos, porque muchas veces no entendemos mucho, incluso tomamos la palabra y nos parece tan complicado entender lo que el Señor nos está diciendo. Nos preocupemos que a veces no sentimos la presencia de Dios. Eso no es una barrera para Él. Si yo en mi voluntad le digo: Señor, yo sí quiero encontrarme, lucho por verte y por escuchar tu palabra, pero me siento ciego, me siento sin fuerzas, el Señor entra y actúa. Él entra a su santuario, que somos nosotros, durante nuestra oración, y nos purifica, así como lo hizo en Jerusalén. Él entra y deposita todas las bendiciones, porque con Cristo entra la herencia a la cual tenemos derecho. Tenemos este Dios generoso que en cada oración nos bendice. Queremos sentirnos bendecidos. Queremos vivir siempre abiertos a la presencia de Dios. Y en este tiempo tan complejo, evitando la asedia, evitando la tibieza, en medio de la situación, a veces Jesús está por fuera y llama a la puerta. Depende de mí. Si yo dedico al menos unos minutos diariamente para Él, mi Dios y mi Rey. Llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma.